El Político es una serie que se centra en Peyton Hobart, que desde los 7 años está decidido a convertirse en el primer mandatario de los Estados Unidos de América, organizando su primera experiencia electoral desde el bachillerato para convertirse en presidente estudiantil. Su obsesivo deseo lo lleva por el camino trazado por él mismo, enfrentando obstáculos y decepciones que en algún momento parecen superar su ambición, lográndolo a base de perseverancia, rompiendo algunos principios y construyendo una propuesta vendible, su persona. La mentira, el oportunismo y la manipulación son solo parte de esa personalidad que a tantos electores atrae y convence, aunque desconozcan lo que les ofrece cualquier político. Disfrutemos la presencia de la maestra Berenice García Guante aquí, en Cultura al Derecho. Bienvenidas, bienvenidos a una emisión más de Cultura al Derecho. Mi nombre es Diego Guerrero y el día de hoy vamos a platicar de una serie en la cual es de un personaje, de un joven que está en el bachillerato, que aspira a llegar a la presidencia, y que sin lugar a dudas refleja ciertos aspectos de la vida política, no solamente en Estados Unidos, sino también en México la podríamos relacionar, en donde la realidad supera la ficción, la ficción supera la realidad, y sin lugar a dudas esta serie nos va a marcar a varios sucesos de la vida política, en este caso en México también la podemos llevar. Para ello me acompaña el día de hoy aquí en Cultura del Derecho mi querida amiga catedrática de la Facultad de Derecho, Berenice García Guante. Berenice, bienvenida a Cultura del Derecho. Muchas gracias, querido Diego, por la invitación. La verdad es que para mí es un honor estar el día de hoy contigo y, bueno, con todos ustedes. Y, pues, como lo dices, es una serie muy interesante, que es una especie de sátira política, pero que si lo trasladamos a lo que pasa en la actualidad, pues podemos advertir que tiene mucha coincidencia con lo que pasa no solo en Estados Unidos, sino concretamente en nuestro país. Bueno, estamos hablando de esta serie de Politician, que la verdad es una serie emblemática. La verdad es que a mí me impactó desde los primeros capítulos, porque parecería que una elección de bachillerato se quedaría en eso, pero nos vaya trayendo a diversos sucesos que incluso en las elecciones vamos viviendo. ¿Por qué llamó tu atención esta serie y algunos elementos que pudieras traer sobre la mesa de la misma? Bueno, a mí me encanta esta serie porque es una manera de acercar a los jóvenes el tema político electoral. Es decir, me llamó mucho la atención concretamente por esta aspiración de este bachiller que quiere ser presidente de los Estados Unidos de América, y lo que dice es: tengo que ser primero presidente de mi escuela, y es lo que me va a ir llevando a posteriormente tener ese fin político. Sin embargo, en esta elección es donde pasan una serie de cosas que, si lo asimilamos a lo que pasan en nuestras elecciones en México, pues realmente tiene mucho de realidad y mucho de actualidad. Entre ellos, pues, el tema de cómo jalar el voto, incluso de grupos minoritarios o vulnerables. Y por otra parte, pues también el tema de hacer campaña como a través de las redes sociales, que es también, pues, de la actualidad. Con esta pandemia, pues, nos ha llevado a utilizarlas. Y finalmente, la característica del político, porque él, si vemos la serie, él dice: no tengo sentimientos, no tengo empatía con la gente porque soy político, ¿no? Pareciera que debe ser una característica de las personas que se dedican a la política. Entonces, estos tres elementos en su conjunto, además de que la serie a lo largo tiene cosas muy graciosas que pueden rayar, como tú dices, en exageraciones o en una ficción, pero que si lo analizamos hay casos que en la vida real han pasado, ¿no? Entonces, eso es principalmente el tema. Y me llama mucho la atención esta parte que mencionas sobre la propia entrada a la serie, cómo se va construyendo el político, qué se le va poniendo cada uno de estos elementos, y que desde el bachillerato, bueno, él quiere llegar a la presidencia, pero así pasa, ¿no? Alguien quiere ser diputado local o presidente municipal o alcalde, después empiezan estas aspiraciones y que de alguna manera se consagran en el poder. Tenemos legisladores que llevan 20 años en el poder, que brincan de ser senadores a diputados federales, a diputados locales, y que lejos a veces de servir, se sirven, ¿no? Mucha, y pierden esta noción de la realidad.
¿Qué piensas sobre este punto y sobre todo las características que debería tener un político? Pues mira, la verdad es que me parece que sí deben de prepararse. Creo que es importante que desde incluso las carreras universitarias, y es más, desde el bachillerato, tener materias enfocadas a ver estas, a mí me parece que son personas que tienen dones especiales o tienen esa característica para ser política. Sí me parece que un político no tiene que ser poco empático o bien que sea interesado, como conocemos al típico político que nosotros tendríamos esa imagen. Sin embargo, me parece que hay que romper esos estereotipos y precisamente prepararlos, que lleguen preparados. Y hay una parte en la serie que me llama mucho la atención respecto a esto que mencionas, porque cuando habla de una senadora que va a la reelección, dice, yo ya no hago campaña porque mi mejor campaña es cómo estoy gobernando. Claro. Entonces, me parece que ese también es un gran mensaje para que, aunque vayas de cargo en cargo, pues que, o que te relijas ahora que ya está la reelección en nuestro país, pues que sea precisamente porque lo que hable de ti es tu gobierno y no tanto la campaña que tú hagas. Entonces, en esta parte a mí me parece que hay que preparar a los jóvenes, ¿no? Hombres y mujeres que desde un principio tengan esas aspiraciones, desde las escuelas, pero posteriormente ya estando en los cargos, pues saber que lo que interesa no es tanto su imagen o tomarse la fotografía ayudando a alguien del grupo vulnerable, sino realmente los resultados de su gobierno. Sí, esta parte que mencionas, que de alguna manera en la política tendría que ser la regla, ¿no? A la hora de la democracia es un concepto muy amplio, ¿no? No solamente en los procesos electorales, sino es forma parte, como dice el artículo tercero constitucional, de nuestra vida. En ese contexto, pues bueno, decidir cuando vemos las acciones que están tomando nuestros gobernantes para premiarlos con el voto o también castigarlos con un voto a la oposición en un momento determinado. Entonces, creo que la mayor calidad o la mejor carta que puede tener un político es su palabra. Y tú en el tema electoral, que quiero entrar en esta parte, pues seguramente cuando llega algún político y requiere asesoría, buscas también estos elementos que también te permitan a ti, a quien estás defendiendo, tener esta integridad, ¿no? Así es. Mira, de verdad tuve la fortuna en este pasado proceso electoral de atender a diversos actores políticos de distintas fuerzas, uh-huh. Es decir, de diferentes partidos políticos. Y realmente lo que me dio una grata sorpresa es que hubo candidatos que me parece que están haciendo una política nueva en nuestro país. Ahora las campañas se hacen de casa en casa, o es lo que yo advertí que fue lo que dio resultados, uh-huh. Y además utilizando las redes sociales. Sí me parece que estamos cambiando la manera de hacer las campañas políticas para bien, porque son más cercanos a la gente. Y precisamente en alguna de las clases uno aprende mucho de los alumnos. Y un alumno, cuando hablábamos de la pérdida de registro de partidos políticos, me decía, maestra, ¿y por qué no ponen que cuando no cumplan sus candidatos con las promesas de campaña, también puedan perder registro? Yo le comentaba, bueno, me parece que ya no tendríamos partidos, sí, ¿no? Claro. Entonces, pero claro que sería evidentemente lo ideal que ellos cumplieran con las promesas de campaña, porque desgraciadamente a muchos de ellos únicamente los vemos cuando necesitan nuestro voto, pero ya cuando necesitamos de que, ya estando en el gobierno, apliquen, propongan ciertas leyes, otorguen ciertos programas sociales, apoyen determinadas iniciativas de ley, pues ahí es cuando ya no los encontramos. ¿En tu opinión crees que hay una élite política en nuestro país? ¿O se va construyendo, se van rompiendo también esos techos de cristal? Porque también se decía antes eso, que a las mujeres no les gustaba, no les interesaba la política y por eso no se abrían estos espacios. Y ahorita estamos viendo que realmente han hecho un gran papel las mujeres en los diversos espacios. El poder legislativo, ahorita tenemos un poder legislativo paritario y creo que vamos avanzando en esos temas, ¿no? Sí, de hecho, la verdad es el primer proceso electoral donde tuvimos a más mujeres como candidatas a cargos de elección popular. Y bueno, ahora lo vemos reflejado en la integración de órganos legislativos, donde ya están 50 y 50 en su mayoría están así integrados. Y bueno, tenemos también muchísimas gobernadoras, lo cual anteriormente pues no lo veíamos. Sin embargo, me parece que todavía no es suficiente. Me parece que si hay una élite del poder donde solamente entran determinadas personas, y me parece que hay que darle oportunidad a las nuevas generaciones para que también las preparemos, en especial a las mujeres
que generalmente se dice no les interesa participar. Claro que nos interesa participar y claro que queremos seguir aprendiendo y preparándonos, pero para eso necesitamos oportunidades y por eso es que me parece que hay que jalar a estos grupos, principalmente a las mujeres, para que vayan llegando cada vez más y mejor preparadas. Me quedo con este mensaje, vamos a un corte y regresamos. Estás en Cultura al Derecho. Estamos de regreso en Cultura del Derecho platicando de esta serie de Politician con la maestra Berenice García Guante, quien es catedrática en nuestra Facultad de Derecho, y entrando un poco en esta relación que existe entre la serie, pero también las elecciones, ¿no? Cómo las vamos viviendo, cómo las vamos atravesando en nuestro país, las características de los grupos en situación de vulnerabilidad. Me gustaría entrar al tema de las instituciones. ¿Cómo fortalecer las instituciones en un sistema democrático? Cuando hablamos del Estado democrático de derecho, y hablar en todo lo que representa este concepto, pues está fortalecido en las instituciones. Platiquemos de esto, mi querida Berenice. Qué tema tan interesante, mi querido Diego, porque es fundamental las instituciones. Porque en el caso de las elecciones, pues de las autoridades electorales, tanto administrativas como jurisdiccionales, ¿cómo fortalecerlas? Garantizando independencia e imparcialidad. Me parece que el hecho de tener presiones políticas, pues igual su propia naturaleza es inevitable. Entonces, en las instituciones, ¿cómo fortalecerlas? Pues garantizando esta independencia, esta imparcialidad de cualquier poder público y económico, ¿no? En general, porque sí hay una desconfianza en nuestro país, me parece que mal fundamentada en algunos casos, y en otros casos, pues bueno, evidentemente si hay algún problema de corrupción o de que se considere que han actuado de manera ilegal, pues que se sigan las vías y los procedimientos correspondientes, que ese es otro tema que tenemos, porque no hay un procedimiento correspondiente, por lo menos para las autoridades electorales de carácter federal. Me parece que si va a haber una reforma electoral, que es lo que aparece o parece ser que así será, pues es importante ver estos mecanismos de control para las autoridades, en especial de carácter federal, incluso local, si se llegara a determinar que desaparecen los organismos, pues tanto tribunales electorales locales como institutos electorales locales, o también conocidos como OPLES. Si no se desaparecen, también necesitan mecanismos de control, en especial los tribunales electorales, porque hasta la fecha actúan de manera, puede ser incluso ilegal, y el único tema es a través de juicio político, pero me parece que puede haber otros mecanismos también para, a través de un consejo de la judicatura, por ejemplo, revisar el actuar de jueces y magistrados electorales. En esta parte que mencionas, bueno, esta independencia que se debe de tener, pero también quiero entrar a lo inevitable. ¿Es posible evitar los fraudes electorales? Quizá parece que la democracia, cuando hablábamos de democracia en muchos países, era la varita mágica que nos iba a solucionar todos los problemas. Quizá eso surgió con la democracia. ¿Podría ser evitable o podríamos buscar mecanismos que eviten estos fraudes electorales, que además no son de un partido, sino de se todos. Repiten en todos los partidos políticos? Sí, ¿no? Claro, claro. La verdad es que me parece que sí son evitables y que empieza desde el ciudadano en lo individual, ¿no? El hecho de que nosotros no aceptemos el pago de alguna contraprestación a cambio de que dé mi credencial de elector. Ahora, ¿qué fue lo que sucedió en varias elecciones? Se aprovechó que había el uso de cubrebocas, donde no se podía verificar bien qué era la persona, y se compraron muchas credenciales de elector, desgraciadamente. Fue una manera de hacer fraude. Otra manera de hacer fraude, y me parece que nuestra forma de hacer la elección ya es muy arcaica, es desde 1994, el hecho de tener urnas con boletas, con los funcionarios de casilla, con los representantes de partido. Ya me parece que eso va quedando atrás, porque incluso hay otras formas de hacer fraude, como comprando, y podría ser increíble, pero a los funcionarios de casilla para que no se presenten, claro, o amenazándolos, o como se les entregan los paquetes electorales en sus casas días antes, desde ahí puede haber problemas. Me parece que debemos de avanzar hacia un tema
pues más electrónico. A mí, de manera, más que un voto electrónico, a mí me parece que lo ideal sería un voto por internet. Es decir, que desde que nosotros tengamos acceso a una tableta, un teléfono celular, una computadora y acceso a internet, podamos emitir nuestro sufragio sin necesidad de ir a una urna de carácter electrónico. Entraste a un tema muy importante porque esa es la responsabilidad ciudadana que tenemos y qué bueno que lo mencionas. Quiero entrar, esta pandemia nos ha llevado distintas formas de hacer política y las redes sociales también se muestran en esta serie que mencionamos el día de hoy. ¿Cómo juegan? ¿Qué papel juegan las redes sociales en esta serie? Quiero incluso hacer una introducción de algo que a mí me marca mucho y va relacionado con esta pregunta, y es en uno de los capítulos se roban una urna y la respuesta que le da la novia del candidato es que nuestros seguidores actúan conforme a lo que nosotros hacemos, nosotros somos su ejemplo. Entonces, la gran responsabilidad que tiene el funcionario público, pero también el político, para que sus seguidores respondan así, es que yo no les dije que lo hicieran, pero nuestro actuar tiene mucho que ver. Quiero tocar estas redes sociales y la responsabilidad que tienen los políticos frente a las acciones de sus seguidores o simpatizantes. Claro que sí. Mira, respecto a la responsabilidad, es fundamental, incluso hasta en el manejo de unos resultados electorales. Hay candidatos que amenazan con hacer actos de violencia si no obtienen los resultados deseados. Entonces, y cuando el candidato le dice a sus seguidores, respetemos las instituciones, estemos tranquilos, pues también ellos siguen evidentemente a su líder. Entonces sí me parece que la responsabilidad del político, del candidato y evidentemente ya del servidor público ejerciendo el cargo es fundamental, ¿no? Entonces eso es muy importante, cómo actúan, cómo se desenvuelven, qué es lo que logran al gobernar y qué es lo que hacen durante su campaña, cuáles son las propuestas. Ese sí es algo que la gente, aunque sea de manera inconsciente, lo sigue. Ahora, respecto a las redes sociales, pues precisamente derivado de la pandemia, que me parece que nos empujó cada vez más y más rápido a utilizarlas para efecto de llegar a más gente. Y bueno, a través de ellas es como se llegan las propuestas de los candidatos. Y tienen una gran ventaja, no son tan caras como luego hacer propaganda en spots en radio y televisión, el imprimir volantes, playeras, que muchas veces mucho material se convierte a veces en basura, ¿no? Que si vemos muchas mantas, muchos banderines a lo largo de ciertas vías primarias y secundarias de circulación, pues realmente ya es incluso propaganda que hasta inconscientemente ya ni leemos. Claro. Entonces, cuando estamos dentro de una red social es más sencillo, y ahora que utilizaron los candidatos, pues grabar videos, grabar lives, subir historias a las redes sociales. Aquí el único tema en nuestro país es que no tenemos regulado todo. Quiero entrar incluso con ese tema que se me hace muy interesante, el tema de la regulación en las redes sociales, pero vamos a un corte y regresamos. Estamos en Cultura al Derecho. Voz del Alebrije. Y Ernesta, la neta. De que el multilateral podría matar un burro a pellizos. Están haciendo trabajos que ni siquiera los negros quieren hacer. ¿Por qué los gobernantes suenan tan tontos? Según una reflexión de Colin y Shugan, la tendencia a desintelectualizar el discurso de los gobernantes es resultado de una población que es cada vez más participativa como ciudadanía, que disfruta cada vez más y en mayores beneficios de la democracia, y que, sin embargo, no está más educada o es más inteligente. ¿Tú qué piensas, por ejemplo, del matrimonio entre parejas del mismo sexo? Que es una tontería. Sí. ¿Por? Porque es algo ilógico, tonto, innatural. Pues es importante que un político tenga clase porque, por lo menos, que sepa hablar bien su propio idioma. Ya no te pido que hable más. Bueno, la verdad sí. Gobernantes y políticos, al ver la necesidad de obtener votantes y que estos no son intelectuales, optan por usar un lenguaje llano, sin grandes descripciones o detalles y lleno de cosas vacías como bromas o estupideces. Como dice en mi tierra, haiga sido como haiga sido. O sea, no importa. Me canso ganso. ¡Fuchi!
¡Bácala! De esta manera, la campaña política y los proyectos gubernamentales se convierten en un concurso de pasarela de lo vacío. Quien gana es aquel que puede hacer converger el aspecto físico, la simpatía y una promesa que nunca se cumple. La popularidad en la construcción del perfil de un político o un gobernante suele ser el elemento principal a la hora de una candidatura. De tal manera que en muchas ocasiones los ciudadanos no logramos discernir entre el aspecto y el compromiso verdadero. La voz del alebrije. Y Ernesta, la neta. Estamos de regreso en Cultura del Derecho, analizando esta serie de Politician con la maestra Berenice García Guante. Y bueno, entramos a este tema de las redes sociales, que también las vemos en las campañas, las vemos en las elecciones, pero también las vimos recientemente, la gran responsabilidad que existe y la regulación de las mismas, ¿no? Así es. En nuestro país tenemos regulado de verdad muy poco el tema, más para temas de fiscalización. Si tú contratas un banner o que se esté un pautado de cierto tweet, de cierto mensaje en alguna red social, pues evidentemente incluso Facebook ya lo hace público, donde tú en una parte de la página del candidato le das a ciertos clics, a cierta información y te dice incluso cuánto costó la propaganda, quién la pagó y demás, ¿no? Hay mucha información al respecto. Sin embargo, hay otras formas que no están reguladas y que me parece que lo correcto es en algunos casos no ser tan específicos a regular, porque podemos rebasar la línea tan delgada de la libertad de expresión. ¿A qué voy? El tema de los famosos influencers, los cuales pues evidentemente tienen muchísimos seguidores y con el hecho de que hagan una sola mención a un candidato, pues pueden generar un impacto muy importante. Y lo vimos con el candidato de Movimiento Ciudadano de Nuevo León a través de su esposa, que es una influencer con muchísimos seguidores, donde pues el INE determinó que sí había que contabilizarle y le impuso una multa pues bastante grande de aproximadamente 50 millones de pesos por este beneficio que obtuvo a través de una influencer. Sin embargo, al final el Tribunal Electoral la revoca para decir hay una relación claro, de matrimonio, no es una pareja que evidentemente pues es una parte de su vida personal y no hay que contabilizar. Pero nos deja abierta la puerta para que en el caso donde influencers que no tienen una relación familiar con el candidato, sí pueda ser contabilizada esas menciones que hagan en sus canales de YouTube, etcétera. Y lo hemos visto, a ver, antes de las redes sociales, pues quizá hubo un presidente que su esposa también era artista, hubo un gobernador que también su esposa era artista, y que sería difícil el impulso que tienen desconocerlo. Pero quiero entrar a este último punto sobre el presupuesto que tienen los partidos, porque al final hay multas cuando violan la ley, pero el presupuesto viene de los ciudadanos, viene el presupuesto que se dan por parte de nuestros impuestos. Entonces, pues es como pagar con dinero ajeno, ¿no? Claro, pues es lo que pasó con el Partido Verde a través de los influencers a los cuales sí les pagó para que en veda electoral, que son los 3 días previos a la jornada donde nadie puede hacer campaña a favor o en contra de algún partido político candidato, pues les paga para que manifiesten su apoyo al Partido Verde. Aquí también recibió una multa millonaria y además les quitó por un año el aparecer en radio y televisión en estos tiempos que asigna el Instituto Nacional Electoral. Entonces, me parece que los partidos juegan al costo-beneficio. Es decir, bueno, me beneficio con tantos votos que puedo obtener a través de estos mensajes ilegales y pues me voy a tener una multa que, bueno, como quiera, viene del erario público, que evidentemente es el financiamiento público que sale de los impuestos de toda la ciudadanía, y que si bien esas multas se van al CONACYT, lo que se paga, pues realmente me parece que no es dinero propio de los dirigentes del partido, de los candidatos beneficiados. Entonces, sí me parece que es un juego perverso y, por lo tanto, se ha exigido mucho a la autoridad electoral ser más severo a la hora de sancionar. ¿Con algo con lo que quieras cerrar, Berenice, para nuestro auditorio? Pues recomendarles la serie. Es una manera muy actual de acercar en especial a los jóvenes a la política. Muchas de las cosas que aparecen en la serie, en especial la manera de hacer campañas, en la manera de comportarse los políticos, parece una sátira, pero tiene mucho con la realidad en México. Entonces se las recomiendo y bueno, acérquense al derecho electoral. La verdad, hay pocos abogados y abogadas en derecho electoral y es una rama que es muy bonita y poco explorada en muchas ocasiones, incluso por distintas universidades.
Querida Berenice, gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias, querido Diego. Y gracias a ustedes, y los invitamos a que nos sigan en una siguiente emisión de Cultura al Derecho.